Bueno, contentos, felices, porque las elecciones de CICOP estamos avanzando muchísimo. Yo ya estaba participando de esta lista, la lista 1 más 3, que en toda la provincia de Buenos Aires logró un 84% de los votos, contra la lista 5 más 4, que logró el 16 restante. Bueno, a nivel local, con 137, perdón, votos. Bastante participación, imagínate que esto es solamente para profesionales de la salud, desde técnicos, enfermeros, licenciados y médicos, que son los que más cuesta llevar a participar a este tipo de elecciones, pero se acercaron, han venido pidiéndome, espérame, que vengo de San Andrés de Giles, gente que trabaja acá en este hospital o en los otros hospitales como el Materno, el Falcón. Mucha participación y además logramos mucha afiliación en estos días. La verdad que me sorprendió que más allá de las elecciones, como que fueron también enterándose y se afiliaron muchísimos en estos días de elecciones. En eso consistía mi segunda pregunta, justamente, para darle un tono más didáctico a la nota, el gremio SICOP, repetime, por favor, estaría integrado por profesionales de la salud, como por ejemplo. Técnicos, enfermeros, enfermería profesional, licenciados en enfermería, licenciados de todas las otras especialidades y médicos también. Muy bien, entonces a partir de ahora, luego de esta legitimización de parte de los afiliados acá en Pilar, ¿cuáles son los pasos a seguir? Bueno, nosotros seguimos trabajando, siempre tratando de que se mejore el sueldo para los profesionales. Hemos tenido varios avances, la legislación del concurso, queremos que el concurso sea en forma anual y que tenga veedores de los distintos colegios de profesionales, queremos que sea realizado en el marco que la ley lo dicta y bueno, y equiparar el tema de los sueldos básicos, que como las distintas gestiones fueron ingresando distintos profesionales, a veces quedan con un básico unos, un básico otros, el que ingresa nuevo a veces ingresa con un mejor básico que los que ya estaban. Entonces eso es una cuestión de charla y de revisión, que ya estuve pidiendo las reuniones y me concedieron una reunión ahora con recursos de salud para poder charlar de esas cuestiones. Sabemos muy bien, hablamos constantemente con los vecinos, sabemos que el tema de salud es un tema muy delicado aquí en Pilar, e imagino que uno de los objetivos es tener un diálogo muy dinámico con las autoridades para ir solucionando las distintas problemáticas. Sí, porque a veces tiene que ver con eso. Lamentablemente los profesionales migran de acuerdo al salario. No así los que tenemos este sentido de pertenencia de estar desde hace muchos años en este trabajo. Yo hace 31 años que trabajo en salud en Pilar. Pero sí hay varios profesionales que van y vienen dependiendo de los salarios. El año pasado nos habíamos puesto muy arriba respecto del resto. Y ahora nos estamos quedando un poco, con lo cual estoy tratando de generar una reunión con el Ejecutivo para poder plantear esto y equipararnos o inclusive mejorar el resto de las ofertas. Claro, me gustaría que dejes un mensaje para los afiliados, para el personal de salud en general, como para cerrar la nota. Bueno, que sepan que todos los que me conocen y los que no, los pueden preguntar quién soy, cómo trabajo. Lucho para que todos podamos estar mejor, para que tengan buenas condiciones laborales, económicas, clima laboral el mejor que se pueda, y eso por suerte lo podemos ir logrando con charlas y conversaciones que se estuvieron haciendo. Así que voy a seguir insistiendo con lo que falta, que confíen, que se afilien, porque cuantos más seamos, más vamos a conseguir.